Con todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria del 20 de abril del año 2018 y le vamos a pedir a nuestra secretaria general del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Huoncoquis. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Estilis Watson. Señorita Daniela Lozano Vítor. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Alfredo Lee Gabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge Augusto de Albertis González del Riego. Presente. Señora Vale Barak Pastor. Presente. Hay con el señor alcalde. Con el quórum reglamentario damos por instalada la sesión. Tenemos un acta de fecha 3 de abril del año 2018 que está en poder de todos los miembros del Consejo para su discusión, de ser el caso, y si no, para su aprobación. Si hay alguna objeción, por favor, sírvanse a realizarla en estos momentos. No tenemos objeciones, vamos a la aprobación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta mencionada de la sesión ordinaria de fecha 3 de abril, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido la carta número 005, remitida por la regidora Patricia del Río Jiménez de Olavide, solicitando licencia para ausentarse el día de hoy por motivos de salud. Lo efectúa al amparo del numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Muy bien, esto va a pasar a lo que es orden del día, si los miembros del Consejo lo consideran pertinente. Aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo de remitir esto a la orden del día, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Pasa a lo que es orden del día. ¿Tenemos algo más en despacho o no? No, señor alcalde. No habiendo más temas en despacho, pregunto si hay algún pedido por escrito en Secretaría General. Ningún pedido. No habiendo pedidos, vamos a la sección informes. No sé si tenemos algún informe de algún miembro del Consejo. Sí, el señor de Albertis ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Para informarles que recibo una comunicación de parte de los vecinos del edificio de la cuadra 4 de Ramón Ribeiro. Ese edificio que no tiene estacionamientos, muy antiguo, que está frente al Parque Reducto, para que se ubiquen bien, están desesperados porque no tiene estacionamientos y el único lugar de estacionamiento para ellos es pues la calle. Sin embargo, siempre está ocupada por las misas, ocupada por los recojos de colegios, y eso no les molesta porque buscan espacio, pero lo que sí les molesta son las alarmas que continuamente suenan en todo momento. Desde las 7 de la mañana hasta las 9 y media, según carta que tengo acá en WhatsApp, piden que la intervención de Serenazgo, de Seguridad Ciudadana, del área correspondiente para que pongan stickers informativos, que sean educativos y luego que sean con multa, ¿no? Porque no solamente se cuadran en la pista, sino también en la vereda. Y eso crea una congestión terrible de tráfico y además de congestión de vehicular y de alarmas y ruido. Están desesperados, ¿no? Entonces, quiero que sepan ustedes que a ver si tomamos acción para poder solucionar ese problema. Gracias. Muy bien, se toma nota y corremos traslado de la inquietud a través de la Gerencia de Participación Vecinal para la debida evaluación y el contacto con los vecinos. No sé si hay algún otro informe en mesa. Si no hubiese algún otro informe en mesa, aprovecharía para informarles a los miembros del Consejo acerca del viaje que me autorizaron a realizar al país de Chile, concretamente a las ciudades de Viña del Mar, Valparaíso y Santiago. Comento que el primer día de viaje, el martes de la semana pasada, ya el primer día de actividades, mejor dicho, estuvimos en el Congreso de Diputados de Valparaíso, donde recibí una distinción por el trabajo que se está haciendo de acercar a dos países, a Chile y a Perú, desde una perspectiva de naturaleza municipal.
Esa misma noche estuvimos en Viña del Mar dictando una conferencia sobre lo que es seguridad ciudadana y algunas otras implicancias de orden en la ciudad. Esto fue a través de la Cámara de Comercio de Valparaíso. Aquí hay un reconocimiento por esta conferencia. Y también tenemos del otro lado un reconocimiento de la Alcaldía de Viña del Mar, con quienes ustedes saben tenemos un convenio de hermanamiento. Estas cosas las he traído para poder mostrar la consecuencia de esta conferencia. Al día siguiente estuvimos en Santiago de Chile, en el municipio de La Reina, donde firmamos un convenio de hermanamiento también para poder realizar actividades comunes con esta municipalidad. Lo significativo del tema es que este convenio se firmó al aire libre en un espacio público en una plaza que se llama Chile-Perú, en el distrito de La Reina. Al día siguiente estuvimos con el alcalde metropolitano, Felipe Alessandri, tuvimos una reunión muy interesante donde pudimos intercambiar algunas ideas y preocupaciones que tiene tanto la comuna metropolitana de Santiago como lo que es Miraflores. Y destaco que una de las cosas que más le preocupaba al alcalde Alessandri era el tema de los ambulantes en las calles, producto de la migración tan intensa que está teniendo en estos momentos Santiago. Hemos intercambiado algunas ideas y hemos quedado con él y con el alcalde de La Reina en seguir desarrollando algunos puntos de estos encuentros. Creo que ha sido una actividad muy provechosa y muy positiva para lo que es el entrelazamiento de ciudades como Viña del Mar, Santiago y La Reina en el propio Santiago de Chile. Muy bien, eso era lo que quería informarles. Si no tenemos más informes, cerramos esta estación y nos vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción del convenio de colaboración entre la Municipalidad de Miraflores e IMB Sports, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procederemos a votar este proyecto de acuerdo. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si van a expresarlo, en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que deja sin efecto el acuerdo de consejo número 024 del presente año, de fecha 3 de abril, que aprobó la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autorizó su viaje del 16 al 20 de abril del presente año a la ciudad de Casablanca, Marruecos, para su participación en el evento Smart City Expo Casablanca, como expositor en el mismo y en las demás actividades a ejecutarse en dicho evento, reincorporándose en sus funciones conforme a ley desde el 17 de abril del año en curso, de conformidad a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Bien, solo para precisar, esto fue una autorización que ustedes gentilmente me habían concedido para estar durante esta semana como expositor en esta actividad de ciudades inteligentes en Casablanca, Marruecos. Pero lamentablemente, por razones de huelga de la empresa Air France, habían algunos tramos que no estaban garantizados para poder llegar al destino. Entonces, personalmente tomé la decisión de no viajar para no quedarme probablemente varado o que no tenga el sentido que se le quería dar al viaje, ¿no? Entonces, desde el día siguiente, es decir, desde el día 17, he retomado las actividades. Esa es la razón por la cual se pide que se deje sin efecto el acuerdo antes tomado y que con este efecto se me devuelvan las facultades para todas las actividades que estoy realizando y que he realizado desde el día 17. Aquellos miembros del consejo que tengan alguna opinión pueden hacerla en este momento, alguna objeción. Si no lo hay, procederemos al voto. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, se van a expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchas gracias. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Martín Marcial Bustamante Castro del 18 al 21 de abril del presente año por motivos personales y a efectos de formalizar la misma de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate.
No tenemos debate. Vamos entonces a proceder a votar aquella licencia solicitada por el regidor Bustamante. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobarla, si lo han expresado en señal de conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Entiendo que no tenemos más temas, ¿verdad? La licencia de la regidora Patricia. Perdón, habíamos pasado a agenda la licencia de la regidora Patricia del Río de Olavide. Vamos a proceder al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar la licencia de la regidora, si lo han expresado en señal de conformidad, aprobado por unanimidad, y hacemos un voto para que la regidora recupere pronto su salud y se reintegre lo más rápido posible con todos nosotros aquí en el Consejo. Muy bien, ahora sí, ya no tenemos más temas que tratar. Voy a pedirles a ustedes, miembros del Consejo, que se sirvan a exonerarnos de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor, si no se expresaron en señal de conformidad. Se aprueba también por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Levantamos la sesión.